sensibilidad política y voluntad política o demagogia y engaño. Buen día, amigos televidentes, de este su canal 20, antes canal 9 de TV Independencia, aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, Guanajuato. Es grato que compartan con nosotros este espacio de opinión en libertad, que cada semana se transmite y llega a sus hogares. En esta ocasión, analizaremos brevemente dos conceptos diferentes en su escritura, pero de contenido muy similar, ya que ambos se relacionan con la política. La política, que es la ciencia que trata del gobierno y la organización de la sociedad humana. En otras palabras, es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar a la ciudadanía y a administrar nuestros recursos y nuestro dinero, por supuesto. Desafortunadamente, gobiernos vienen, gobiernos van, y los ciudadanos más jodidos están. Si me equivoco, corríjanme, por favor. Pues sí, amigos televidentes, pocos políticos manejan realmente la sensibilidad política. La mayoría nos prometen, prometen y prometen, y el prometer no empobrece. ¿O ven ustedes algún político sin dinero y sin propiedades? La respuesta es no. También se dice que el gobierno es un grupo de ciudadanos que toman las decisiones para alcanzar objetivos específicos o particulares en beneficio de la ciudadanía. Yo pregunto, ¿entonces no ha habido en casi 3 años la sensibilidad política para resolver el problema de salud pública de los enfermos de insuficiencia renal? Y por consiguiente, ¿no hubo la voluntad política de concluir la clínica construida para tal objeto? Simple y llanamente se concesionó y le taparon el ojo al macho. ¿Y a esto le llaman gobierno institucional? Por Dios, ¿en qué año vivimos? Tampoco ha existido la sensibilidad política para dar solución al problema grave de la contaminación por residuos sólidos, es decir, la basura, que contamina el aire y los mantos freáticos a causa de los famosos lixiviados, que son líquidos tóxicos que genera la basura. Y por consiguiente, no ha habido la voluntad política para clausurar el enorme tiradero municipal y concluir el relleno sanitario, que afecta a la salud pública. Pues sí, amigos televidentes, ¿qué acciones ambientales tan contradictorias como la instalación de calentadores solares y anafres o estufas ecológicos por varias comunidades, aunque en algunas de ellas no haya agua potable ni piso firme en la cocina? No, señores candidatos, no prometan un cambio de un Dolores de bien y en paz, o de un rumbo nuevo sin el apoyo de nuestros legisladores. Como ya lo dije en otro comentario, Dolores Hidalgo no es un tubo de ensayo para hacer experimentos. Queremos que la sensibilidad política atienda las necesidades de las familias dolorenses. No más aumento al transporte público urbano, no más impuestos recargados, no más abusos en tarifas de agua y luz, no a los malos servicios públicos de mala calidad y, sobre todo, no más asesinatos en nuestro pueblo mágico que ahuyenten el turismo. Recordemos que la familia es la célula que conforma el tejido social
de esta ciudad y de las comunidades. Y como dice un proverbio, mal que se calla, queda sin consejo. Dolor que se oculta, queda sin remedios. Bueno, yo se los dejo a su mejor opinión. Saludos al licenciado Óscar Aguayo y al licenciado Arturo Ortiz. Gracias por sus vistas en YouTube. Se despide su amigo Enrique Landeros. Nos vemos la próxima semana.